tal, amigos? Bienvenidos a Sale el Jueves, el espacio donde Guillermo Bojardo y yo, Eric Villaseñor, nos juntamos cada semana a platicar de todo lo que llega a cine y a streaming. Esta vez tenemos un programa especial de esos que llevamos haciendo desde que inició este proyecto, en lo que hablamos de lo mejor, lo peor del año y lo que esperamos para el próximo. Antes de comenzar y de dar más explicaciones de todo lo que va a suceder en este primer especial, quiero dar la bienvenida a mi amigo Memo. ¿Cómo estás, amigo? Señor, muy buenos días. Se estarán preguntando qué hacen nuestros cinéfilos pretenciosos favoritos en domingo. Deben estar crudos. No tienen nada que hacer, están muy ocupados siendo muy pretenciosos. Muy cinéfilos. Así de que no deberían estar viendo la película de la siguiente semana. Pues bueno, sí y no. Pero este es un especial muy, muy, muy interesante. Antes de empezar, les recordamos nuestras redes sociales. Por WhatsApp favor. 844-300-0013. Y también Instagram, Facebook y YouTube, Enlace 3 Saltillo. Y Twitter, X, como les guste llamar. Eso sí es cosa de cada quien. Enlace 13-bajo. Síganos en todas nuestras redes sociales. Como ya dijo mi querido amigo, estamos en esta época del año en donde, si ya nos siguen desde hace tiempo, en Sale el Jueves, pues bueno, saben que nosotros hacemos un top de lo mejor, lo peor y lo que esperamos el siguiente año, porque hubo muchas películas que se estrenaron este año. No tengo la cantidad exacta, pero se estrenaron muchas películas que ni el cinéfilo más pretencioso podría haber visto. No, todas. No, no hay forma. Entre festivales, estrenos, de verdad que es increíble todo lo que se ha estrenado. Y es difícil poner un top. Estamos todavía arrancándonos los cabellos por lo mejor. Y de hecho queremos esperar todavía porque diciembre termina potente, termina sí, muy bien. Sí, sí, sí. Entonces, pues nos quisimos ir con lo peor. ¿Y qué dices si empezamos? No hay noticias ahorita. Digo, no hay. Hoy no. Hoy no hay noticias. Hoy queremos enfocarnos en lo que es y es dar el recorrido del año. Vamos a hacer un pequeño hincapié y nada más para que sepan cómo es la dinámica. Uh-huh. Son las 10 películas peores, este es el de las peores películas del año, que tú y yo consideramos pues uh-huh. como lo que menos resaltó en el cine. Yo tengo mis 10, tú tienes tus 10. Así es. Las compartimos y rebotamos ahí un poquito la idea. Pero antes de comenzar, ¿qué te parece si vamos con nuestras menciones honoríficas? Que no son honoríficas porque no es un honor estar en esta lista. Pero pues bueno, yo tengo 2. ¿Tú cuántas tienes honoríficas? Yo tengo también 2. 2, 3. Ahorita todavía tengo que hacer la cuenta porque de verdad no saben, así de lo mejor lo peor también es muy es difícil, muy complicado hacer. A veces es muy complicado, pero también tengo 2, así que si quieres empezar adelante. Mira, yo tengo 2 menciones honoríficas para terroríficas, vamos a decir, terroríficas mejor, para estas peores películas del año. Una, lamentablemente, es una cinta mexicana, Soundtrack, que llegó a la plataforma de Disney Plus, si mal no uh-huh. recuerdo. Digo, una película que lamentablemente tenía tal vez como muchas buenas intenciones de hacer un tipo High School Musical, o tal vez no entendimos o no era para nosotros, pero bueno, está hecha con unos niveles de producción que parecía hecha para televisión. Llegó a plataformas, digo, no llegó a pantalla grande, pero pues no termina por brillar del todo. Y mi otra mención terrorífica, Oso Intoxicado, una película que ya habíamos visto, que era un oso que consumía estupefacientes y terminaba siendo una masacre. Muy extraña de esta película, sabíamos lo que íbamos a ver, no esperábamos más, pero bueno, a mí sí me resultó una decepción. ¿Las tuyas, amigo? Mira, ay, de verdad que me da, ahora compartimos una opinión similar en eso, porque Soundtrack de verdad fue una película que a mí no me agradó del todo. Peca de lo que ya hemos estado hablando en el cine mexicano. El sonido. Mal audio. Mal audio, la historia no coopera. Las actuaciones menos. Las actuaciones menos, la verdad. Y es inclusive ese un grupo de personas que de verdad, digo, no sé si no lo prepararon bien, si hubo problemas en la producción. Pero se ve, cuando hay problemas en la producción y no se tiene en cuenta una verdadera historia que contar, porque digo, hay películas que han tenido malas producciones pero han sido exitosas, claro. Hablamos de Apocalypse Now, que por ahora ejemplo. que hay un documental de todo lo que se vivió detrás de ello, y pues que fue un éxito, ganó en Cannes, pero aquí no es lo mismo, aquí fue un mal manejo de la producción y terminó azotando en la crítica, por así decirlo. Y lamentablemente, porque hay gente muy talentosa detrás de esto, uh-huh. gente que sí sabe, digo, está Jimena Sariñana, atrás de la música está Pato Machete, luego no es cierto, Toy Selecta. Ajá. Está Toy Selecta. Hay gente que sabe, gente que yo sé por estar en el gremio del cine, que tú conoces y que has trabajado con ellos y que son gente que tiene mucho valor y que trabajan muy bien. Solamente, pues bueno, no siempre se puede ser perfecto y a veces hay unos cuantos deslices. Siempre hay unos deslices, pero realmente se agradece el intento, pero esperemos que a futuro pueda seguir generando otro tipo de contenido. Aprender de errores y seguir generando claro, este otro tipo de contenido. Y bueno, otra mención horrorífica, pues me voy a ir, desafortunadamente, yo siento que me van a linchar por ello. Me voy con Sound of Freedom. No la pondría como lo peor en el top. Tú y yo hablamos de que realmente es una cinta que como un thriller de acción de detectives puede funcionar,
Pero a mí algo que he odiado siempre, y te lo he comentado y lo he dicho aquí en vivo, en el espacio, es que te obligan a sentir. O sea, ¿por qué me obligas a sentir de que aquí tengo que llorar? Y eso para mí es el peor pecado del mundo. Es como tratar al público como como tonto. Que lamentablemente Sound of Freedom no es que sea una película mala por su forma. Uh-huh. Todo el ruido que tiene de fondo, todo lo que pasó, toda la controversia, hace que empecemos a despegarnos. Yo no la incluyo en la lista ni en las terroríficas, ni en la lista general, pero sí entendería, porque sí entiendo exactamente tu punto de vista. Sí, a mí la verdad me enoja mucho la vez que yo te comenté que la fui a ver al cine y todo. Y está bien que la gente la gente reaccionaba porque sí, es una historia y la historia basada en cosas reales es horrible, pero la gente no se iba reflexionando, la gente se iba con la emoción del momento y cuando estaban saliendo ya estaban hablando de otra cosa distinta. Y la cosa es que generes una película que te dé para estar hablando de ella todo el camino de regreso a casa, al día siguiente la estés mezclando y que te deje de por vida. Hay cintas en las que tú y yo hemos estado hablando por meses o han pasado años y seguimos hablando de ella. Pongamos el ejemplo de Totem, vimos la semana pasada o antepasada, según cuando estén viendo este capítulo, pero es algo que yo sigo dándole vueltas y pensando y no me ha dejado como de girar la rilla. Te deja pensando y eso es lo que genera un buen cine, claro, o una buena película, que te deje pensando y te deje con ganas de saber qué más, qué otros mensajes o qué otras cosas me puedes estar diciendo. Esas son mis dos menciones horroríficas. Me van a disculpar, yo sé que me van a funar por ponerla, pero a mí no me gusta que le digan al público qué sentir. Está bien, amigo, si se vale y se respeta la opinión de todos, así como respetamos la opinión de la gente si piensa lo contrario. Así es. No pasa absolutamente nada. Pero entramos entonces al mero top. Ahora sí, vamos con el número 10. En mi número 10 tengo la película que vino a festejar los 100 años de Disney, que no sabemos cómo celebrar algo así de grande con una película como esta, Wish. Una cinta que tú tuviste la fortuna de no ver. Gracias a Dios. Qué bueno que no viste. Yo la vi, la tuve que ver en el cine por diversas razones. Híjole, ¿cómo resumir esto de una forma sencilla? Se supone que Disney es la casa de las ideas y de la magia, ¿no? Uh-huh. Pues no sé, creo que se quedaron sin ideas y sin magia. Y a pesar de que esto es como la celebración e intenta conjugar diversas formas de animación para que cuente una historia que nos interese, no le interesó a nadie. La sala crítica estaba vacía, la crítica la destruyó. Yo creo que nadie la terminó de ver. Es una cinta que habla como de un señor, es como un sugar daddy que termina por cumplir los deseos de todo el mundo. Muy extraño, muy poco empatable con la gente y ni siquiera le está hablando como las nuevas audiencias que quieren otro tipo de contenido, otro tipo de cosas. No encontré por dónde. En verdad, qué bueno que tú no la viste. Te felicito. Y ni quiero verla, ni cuando llegue a Disney Plus la voy a ver, la verdad. Que habrá que ver cuánto recauda también y cómo llega a Disney Plus. Creo que le está yendo bastante mal y más bien es como una bandera roja ahí para Disney, que hasta el mismo CEO de la compañía, que es Bob Iger, él dijo que todo era culpa de que ellos no habían podido estar al pendiente de las producciones desde la temporada del COVID y que, pues bueno, han estado arrastrando esta mala racha. ¿No es eso? Sinceramente, no creo que sea por ahí. Que hay que buscarle nuevas formas de hacer cine. Así es. Mira, yo realmente sí agradezco no verla y creo que ni la voy a ver, porque realmente es una cinta que, a pesar de los 100 años y que tiraron la casa por la ventana, no parece. No. O sea, ni en taquilla ni en crítica parece que esta vaya a ser una película que pueda recordarse por de que, ay, ¿recuerdas en los 100 años cuando ¿cuál estrenaron? ¿Cuál estrenaron? Eso van a decir, no sé de cuál hablas, o sea, no sé de cuál es tu la cinta de la que estás hablando. Y hasta ahorita ya me está sucediendo, es como de que... No, por acá. Ni por aquí. O sea, Wish, ni sabía que estaba en cartelera. Cuando estaba viendo la cartelera en el cine, dije, ¿a poco está todavía? O sea, ya no la han sacado. Oye, o sea, sí, porque qué ganas de seguirle metiendo dinero para que sigan salas, ¿eh? O sea, sí, yo creo que ni así. Sí, yo creo que para la gente que desconoce un poquito esto, el estar todavía en salas o los reestrenos es tener que gastar dinero. Claro. O sea, lo que generalmente estás pagando por la renta de las salas. Por eso cuando ven que las de Marvel o lo que sea tienen tantas salas, porque el estudio tiene la lana para pagar todas. Y ahora, a comparación de un cine independiente que nomás puede pagar una, a lo mucho dos. Y una semana. Tal vez, esta lleva para tres, creo. Va para tres, pero le quieren seguir metiendo lana cuando saben que tal vez no lo van a poder recuperar y va a ser un poquito más difícil el todavía que tal vez en Disney Plus se pueda tener una... Pues ahora que si lo vimos, la comparamos con la de los Elementos, tuvo una recepción en taquilla neutral, pero en Disney Plus es todo un éxito, que son películas que no la puse en lo peor porque realmente
me gusta mucho la animación y lo hablamos, fue de los primeros episodios que hicimos aquí. Y tal vez la historia falla, pero la animación es muy buena. Ajá, pero es muy buena y no siento que podría estar como en lo peor. Así que, si yo me voy con la 10. Claro, por favor. La 10, perdón, soy DCita más no poder, pero Shazam 2, ¿qué fue eso? Lamentablemente tuvimos que ver. ¿Qué fue esa manera de arruinar, que ya estaba más arruinado que nada desde la primera? Aunque la primera me gusta más o menos con sus fallas, pero Shazam 2 de verdad representó una caída o empezó a representar esta caída de DC ahora que despidieron a Walter Almada. ¿Almada? No me acuerdo cómo se apellida. Pero realmente el tener que arruinar a estos personajes, el tener que decirles de que sabes que ya no vas a estar, pero todavía tenemos que estrenar tu película, pero no le vamos a meter más presupuesto y ya no nos interesa, los efectos se van a ver horribles, va a haber un cameo de alguien solamente para generar hype, que al final no va a funcionar, que al final para nada no va a generar nada. Es una falta de respeto a este personaje el que quieran hacer esto, el que todavía estén metiéndolo a fuerza. Todavía si entra James Gunn, yo no entiendo la necesidad de que decir, a ver, voy a hacer mi universo, borremos todo, no me importa. Lo hicieron con Batgirl. O sea, Batgirl ya estaba filmada, estaba casi editada, hicieron proyecciones de prueba y la mandaron a la fregada. ¿Por qué no hacer lo mismo con esto? O sea, de que si la vas a tirar para, o sea, este parejo, pues adiós. Exacto. O sea, no veo la necesidad de que sigas estrenando y estrenando solamente para decir de que, ay, mira, salió la Mujer Maravilla con Shazam. Ahí seguimos pegando. Es que el Snyderverse tal vez sigue vivo o no. Es una gastadera de dinero, gastadera de tiempo. Creo que hasta los mismos actores se decepcionan porque recordemos que... Y ni siquiera salió Gal Gadot. Hay que recordar que todavía falta de respeto. Fue una modelo o una... fue una modelo similar a Gal Gadot con imágenes generadas por CGI. Claro. O sea, qué falta de respeto todavía para hacerle eso a una actriz. De que ni siquiera la invitas a que se despida del personaje bien, bien. Invitas a alguien más y la pones ahí. Ajá. Mira que casualmente mi 9, Shazam, casualmente lo empatamos así. Deja tú la falta de respeto hacia los actores, hacia el universo de ese, hacia el público. Sí. Le estás diciendo al público, mira, esto ya me importa, o sea, no me interesa si vas al cine a verla o no. Ahí te la voy a poner, vela. Y todavía eso le aumentas, que ni siquiera hay una historia de fondo, algo detrás que en verdad nos haga sentir el peso para que digamos, bueno, por lo menos me entretuve con esto. Si es una continuación de la 1, pues sí sigue esta línea. El villano es malo, no hay un arco argumental que digas, bueno, por lo menos, los efectos son, ya lo dijimos, bastante plásticos, bastante chafas. Y creo que fue la primera cinta de DC de este año. Y marcó un gran parteaguas para lo que iba a suceder a futuro. Uh-huh. Porque también las demás que se estrenaron, que fueron otras dos, de Flash y Blue Beetle, pues tampoco funcionaron. O sea, esto es como de todo lo que pudieron hacer mal, lo hicieron mal. Lo hicieron mal, definitivamente. Y fíjate, no puse The Flash, pero nomás porque sale Ben Affleck. Nomás le pido el perdón. Ahorita llegaremos a eso. Pero bueno, yo me voy con la 9 y me voy con Meg 2, Megalodón 2. Claro. Que precisamente estábamos hablando antes de salir a cuadro. Que estábamos conversando de que el por qué el oso cricosón no sale en este top, pero sí sale Meg. Al menos con la del oso, sé a qué iba. O sea, desde la sinopsis de que un oso que consume una droga ilícita y se vuelve loco. Pues desde ahí sé que no me la voy a tomar en serio. O sea, no me la voy a tomar como una película de uy, el supermensaje. Con Megalodón tampoco. Pero esa manera de todavía querer explotar una saga de veintitantos libros. Con un Jason Statham que a pesar de tener que ya casi los 60... Ya va para allá, ya los 60, está grandecito, ¿eh? Y se ve que todavía puede dar en acción todavía. Ajá. Pero, ¿qué tanto le quiere seguir exprimiendo con una historia que de verdad se contradice? Algo que a mí me dio mucha risa desde el avance, pero dije, la voy a ver y sé que va a estar en lo peor, es que sale el T-Rex cerca del mar y se lo come el mes. Es como... Mira, yo no metí esta cinta dentro de las peores simplemente porque ya la 1 era ridícula y esta también lo fue. Pero sí lleva el ridículo a un lado en el que ni siquiera lo puedes decir como, bueno, te lo voy a pasar por alto porque me estoy divirtiendo. Ni siquiera es divertida. Ese es el problema de esta película. La 1 era las personas que le tenemos miedo a las cosas muy grandes, era hoy, por lo menos no era cosa por ahí. Ni eso. Aquí ni siquiera eso termina por funcionar. No cuaja. Hay escenas muy patéticas y ridículas que ya sabíamos que iban a suceder, pero no divierten. Es como cuando ves, no sé, Fast and Furious y sabes que va a haber cosas ridículas, pero dices, bueno,
ya sabía, pero sí, me divirtió. Aquí no se te olvida. Y por eso entiendo, entiendo que esté en tu 9, que te parece si te doy. Dale, mi adelante. 8, sí, de Flash. Yo sé que no la quieres meter por el respeto y el amor que le tienes a Ben Affleck. Lo respeto mucho, es un buen director, es un buen actor. Pero en verdad, vuelvo a lo mismo de DC. Es una decepción lo que están haciendo con sí, este universo. Es una decepción que un director como Andy Muschietti, que es un gran director, haya dado el permiso, o sea, haya dado el pie para hacer algo con un CGI tan pobre, tan, tan malo. Patético. Tan, ajá, o sea, tan ridículo. Y que, bueno, sí entretuvo, sí divierte, pero no es lo que nos prometieron y no es el evento que es Flashpoint en los cómics. No, ves, tengo que admitir que sí es cierto. O sea, a pesar del respeto que le tengo y el amor que le tienes. Affleck, la verdad es que inclusive hasta su Batman es de una manera algo decepcionante. Sí, sí, sí. Andy Muschietti, de verdad que cuando hizo todas las películas de It, cuando pues viene de una carrera de mucho cine de terror, incursionar en el de superhéroes, pues dije, le voy a dar la oportunidad porque sí puede. Ajá. O sea, porque se ve que sí puede. Y ya ha tratado con ciertas franquicias, hablando de It. Pero aquí lo que pasa es que a pesar de ser fanático, a pesar de estar levantando hype de esto, lo que voy a hacer, puedo llegar a pensar que tal vez no puede ser... todos comparten la culpa. Son un equipo y todos tienen que compartir cierta responsabilidad. Pero a veces sientes que el estudio está como estresando más de que es que esto no funciona. Es que yo siento, como al tanto con Zack Snyder, tienen su versión. Siento que Andy Muschietti tiene su versión que va a tener guardadita en su disco duro por siempre. Muy larga, probablemente. Muy larga. Y y yo creo que aquí fue tanta la presión del estudio de que necesito que hagas esto, necesito que pongas esto. Y yo siento que hasta Andy Muschietti dijo, esto no es Flashpoint. O sea, lo que me estás haciendo cambiar no es Flashpoint. Ya es un monstruo ahí medio raro. Ya es un monstruo. O sea, el CGI, ya pasó mucho tiempo, ya voy a hablar con spoilers. O sea, Nicolas Cage saliendo fue lo único que levantó, pero todo así lo acabo de... Qué gacho que ni siquiera el Batman de ¿cómo se llama? Michael Keaton. De Michael Keaton. Ni siquiera ese. Exacto. No lo pudo levantar, lamentablemente. Sí. Y luego, todavía, ya para cerrar esta parte o esta película, que todavía ni Christian Bale lo tienes de vuelta. O sea, ¿qué sí, clase de Flashpoint es y no tienes a un Christian Bale de vuelta? Ocho, pero bueno, por favor, 8. Ya para que no te enojes. Ya, si le tiro a DC, le tiro también a Marvel. A la de Quantumania. Ant-Man Quantumania. Qué horrible. Hablando de multiversos, hablando de personajes respetables, imponentes, Kang el Conquistador, no. Esta película tan mal hecha que de verdad es decepcionante. Es decepcionante en todos los sentidos cómo pintan a un Kang tan... que sí era imponente, como ya lo he dicho, pero no genera el miedo que genera el Kang del Conquistador de los cómics. Que pinte para ser el siguiente villano, a mí no me hubiera gustado. Te hubiera salvado esta película si no me pintas a Kang el Conquistador en esta película como villano. Déjamelo para como dejaste a Thanos. A Thanos en ningún momento lo pusiste como villano de una película. No. Nunca. Era una gran amenaza, pero no era el malo malote que termina siendo aquí, que gracias por mencionar Ant-Man, es mi 7. ¡Qué casualidad! Ahí va. Porque creo que es una decepción que empezó el año así, si no mal recuerdo, Marvel, con esta cinta, mostrándonos, para empezar, un Ant-Man que borran un poco porque le dan más peso a The Wasp, lo cual entendemos, está bien, pero los eventos que habían sucedido antes de esta película y esto cómo se supone que era una nueva piedra angular para abrir todos los universos y que se unieran muchas cosas, pues no funcionó. Nosotros la tuvimos que ver, obviamente, para hablar de ella aquí en Sale el Jueves, pero ni siquiera nos atrapó. Es más, si te pregunto si recuerdas bien la trama, estoy seguro que no te acuerdas. Porque se te pasa de noche. No es algo memorable, no es algo divertido. Ni siquiera el personaje principal que es Ant-Man, que es juguetón y que divierte y que a veces rompe un poco con la seriedad, termina por ser algo bonito. No entiendes nada, no es una piedra angular de nada. Y si a todo esto le aumentamos toda la polémica de este actor, Jonathan Majors, que quién sabe si vaya a seguir siendo Kang el Conquistador, pues todavía va más para la basura. Va mucho más en declive. Y para cerrar, no creo que vaya a ser el gran villano y que lo vayan a cambiar, lo van a cambiar al actor. Así que pues con eso me voy a la 7. Por favor. Siempre tiene que haber películas de terror. Yo pongo Insidious 5, La Noche del Demonio 5.
a nadie le importa. A nadie le importó lo que de verdad estaban haciendo con la saga. O sea, te retratan una parte de la vida en la que olvidan todo. Ya aquí hablamos con spoilers. Ya sé que hemos estado hablando un chingo, mucho, perdón. Vamos con spoilers y realmente lo que sucede aquí es que te cuentan una parte de que es que olvidamos lo que va a suceder, olvidamos lo que va a pasar. Y, o sea, es como, me vas a contar hora y media o una hora de todo lo que está pasando y ya hasta ahí. O sea, la historia va a ser que intentan regresar a la Puerta Roja y eso es todo. No, o sí, sea, ya no fatal. Da. Lamentablemente esta saga la soltaron. Malamente la soltaron como iba más o menos construyéndose. Digo, tampoco la pasada es que haya sido la gran cosa, pero esta sí es mala. Sí. Digo, no es mi 7 ni entra en mi top, pero sí es mala, pero sinceramente. Es mala, pero dame me voy con mi 6, Creed 3. Casualmente, okay. Jonathan Majors, aquí vuelve a estar en otra película. Una cinta que a mí me pareció una falta de respeto muy, muy grande para cómo iban edificando a este personaje. Y no traer a Sylvester Stallone. Y decir nada sobre eso. Uh-huh. Una falta de respeto. No es que esté mal hecha, hay cosas que están bien, pero esa falta de respeto y esa falta de respetar la línea que estaban contando, para mí fue, te mereces el 6 en mi top. Y no le das la despedida. Que ¿no? Mínimo habla de él, mínimo comenta algo de que es que falleció o esto, aquello, pero dale la despedida que se merece. Estás hablando de un personaje que él, viene de su línea. ¡Claro! Es algo que de verdad, no está en mi top. Yo siempre he dicho que amo las cintas de los deportes. No me gustó, pero tampoco lo considero mala, pero realmente sí es algo que no recomendaría como para... Yo, para mí me quedaría en la 2. Ahí quédate. ¿Tu 6, amigo? ¿Cuál es tu favor? Mi 6 me iría otra vez, perdóname, de ese con Blue Beetle. Ok. Blue Beetle desafortunadamente pintaba para... Era... ¿Ves que ni siquiera la organización de cómo decían de que es que es el primer personaje del universo de James Gunn, del Gunverse? Pero no es la primera película, es como... O sea, ¿cómo estás equiparado en todo esto? Ese es el desastre que está ocasionando todo esto y es el desastre de no ponerse de acuerdo en lo que quieren hacer. Con un elencazo en la parte latina, con un Damián Alcázar, con un Xolo Maridueña, la actriz también tiene nombre, Ana Barraza, o no, que también estaba en el papel de la abuela. Están increíbles, pero todo desperdiciado con una mala historia y que de verdad no siento que no va a aportar mucho al Gunverse. Mira, yo no la metí en las peores solamente porque creo que sí tiene ahí cierto valor que le agrega un poco y que no es de lo peor de DC. Para mí las otras dos que mencionamos de DC sí son lo peor, pero sí entiendo tu molestia, no aporta mucho. Nos mencionas ahí que esto hay Gotham City en algún lado, que él viene llegando a otra ciudad, pero no aporta mucho. Es muy sencillo, la verdad. Me voy con mi 5 y ahorita me dices tu 5. Mi 5 es Five Nights at Freddy's. Una cinta de la cual pues no hay mucho de qué hablar. Es un videojuego que pasa a live action, pero no termina como de cuajar en una gran historia. Le fue muy bien en taquilla, eso no quiere decir, y esto es algo que sí quería mencionar, no quiere decir que una buena taquilla represente una buena película, una buena historia. No, a veces no empata. Sí queda en el 5 con un CGI relativamente bueno, con malas actuaciones, pero lo que la coloca en el 5 para mí es un pésimo guión. Pésimo, horrible, mal hecho, mal escrito, sin arcos, sin nada, malo. Horrible. Si yo me voy con la 5, así como hablamos de cine mexicano, que hay algo bueno, también hay cosas malas. Que viva México, desafortunadamente está en mi top. Luis Estrada viene de películas como Un Mundo Maravilloso. La Ley de Herodes, La Dictadura Perfecta, El Infierno, que es una joya también. Realmente... decepciona mucho esta película larga, larguísima, que de verdad... Casi tres horas, que está llena de chistes, de flatulencias, chistes que no tienen nada que ver, no aportan, que no cuajan, y que a mí me decepciona mucho porque Luis Estrada cada 6 años hace una nueva, cada que va entrando otro sexenio, es la película que muchos esperamos, de que, a ver, ¿de qué va a hablar? Y agrégale que todavía es partidario o es amigo de el presidente. Y no, si vemos en las otras películas cómo está tirando hacia una todo crítica esto, más una directa. Crítica, aquí no lo hay. No. No sucede de esa manera y no creo que pueda ser algo que aporte a la filmografía. Sí, no, aquí es mucho más temeroso, se queda con miedo. Entiendo que te haya molestado. Yo no la incluyo porque todavía no le di como ciertas cosas tan malas, pero sí tienes mucha razón, sí tiene sentido. Es algo que de verdad me decepciona. Y las actuaciones de verdad son muy... Y con un buen elenco. Y buen elenco. El encaso de primera tenemos, regresan del infierno, de la película, regresan de la película, Alcázar, precisamente, Joaquín Cosío, tenemos a Alfonso Herrera. Tenemos a Ana de la Reguera, si no me equivoco.
tenemos muchísimo, muy buen elenco y elenco naciente. Hay elenco de chavitos que están entrando y que de ahí puede ser su despunte, pero la historia no progresa y no aporta. Gracias, amigo, por ese número. ¿Es tu número 5, me dijiste? Número 5. Nos falta, entonces. Entramos con la 4, amigo. ¿Qué dices? ¿Empiezas tú o empiezo yo? Déjame empezar a mí. Qué bueno, qué bonito lo dices. Así como, ay, si hay primeros momentos para hablar de cosas negativas. Siempre momento que hablar de siempre cosas momentos negativas. Para tirar hate. Hay que tirar hate, porque la verdad, estas películas lo lograron. No inventen. O sea, no lo hubieran hecho, porque si no, terminan aquí. Adelante. Mira, vamos con mi número 4, que yo tengo a Indiana Jones 5. Una película que no esperábamos, ya no queríamos ver, nadie la esperaba, nadie nada, y pues como quiera llegó. Llegó a las salas, la vimos y dijimos, ¿por qué siguen tomando un personaje que ya deberían de haber dejado en el cajón hace mucho? Con un Harrison Ford de... ¿Qué? ¿Cuántos años tiene? ¿80? No, casi a los 80 o 70, yo creo. No, bueno, yo creo. O sea, ya muy grande. Ya muy grande. El cual ni siquiera se puede de mover ya tan ágilmente. Y lo tiene haciendo una marometa. Exactamente, o sea, lo tiras en una biblioteca como eres así, no hay que ser peor. Pero no, o sea, todavía eso es una historia que no aporta mucho, que es muy revuelta, con una anticítera que no termina como de cuajarnos una trama lineal que nos pueda llevar de un punto A a un punto B. Y si a esto le agregamos el horrible CGI que presentan en toda la película, es como de, híjole, ¿para qué veía esto? Lo único bueno que veíamos por ahí es el villano, uh-huh, interpretado por Matt Nicholson. Uh-huh. Digo bueno porque, pues, por lo menos eres buen actor. Lo rescatable. Pero ni así, porque el villano es un malo malote. O sea, no cuaja. Sin ¿no? necesidad. O sea, creo que la verdad no genera mucha tensión. No genera algo que para recordar al villano. Ajá. Ya hablaré de eso también, no próximamente, en unos momentos, porque sí, también está en mi top. Pero si me permites ahora decir la 4 para poder llegar próximamente a Indiana Jones. La 4, The Marvels. The Marvels. ¿Qué tengo dilo, que decir? Dilo, por favor. ¿Qué tengo que decir? Nadie la quería ver. Ni el editor la quería ver. Eso es algo que he estado hablando siempre. Esta película que de verdad junta a las 13 heroínas, Monica Rambeau, junta a la Capitana Marvel y junta a Miss Marvel, estas chicas que pueden viajar entre universos, por así, ajá, decirlo, gracias a un poder que... Un brazalete que aparecieron ahí. Es lo que empieza a ser la decadencia de Marvel si no ponen más atención en todos sus futuros proyectos. La revista Time, si no me equivoco, o algún medio de gran peso en el extranjero, comentó que empezaba a ser la decadencia de Marvel. Y la portada de esa revista era los superhéroes de ese entonces, que eran Ant-Man, estaba Kang y todo, intentando, o sea, rodeados de gente que ya no los volteaba a ver. Okay. Una portada que de verdad te genera mucha, mucha visión de realidad, porque es cierto. Si Marvel empieza... De hecho, en Marvel... Oficialmente lo vi, Marvel, The Marvel más bien, generó solamente 189 millones en taquilla y ya oficialmente es la que menos ha recaudado por encima, o sea, todavía a quien superó fue al Increíble Hulk de Edward Norton con 253 millones. Esa película era la menos taquillera hasta ahorita. O sea, ¿qué tan mal tiene que estar Marvel? ¿Qué tan mal tiene que estar la forma en la que están llevando las cosas como para que ya una película de contemporánea sea la menos taquillera? Lo hablamos cuando charlamos de esa cinta, quién sale el jueves, y el público no nos dejará mentir. Esta película tienes que ver muchas cosas de Marvel para entenderla. Tienes que, uh-huh, ver series, tienes que ver 10 y tantas películas especiales, que los What Ifs, esto y lo otro, para más o menos que entender, tengas una idea. Uh-huh. Si no, te va a pasar la noche. Dices, bueno, ok, no vi nada, se me peló, no pude, etcétera. Pero por lo menos esa historia, sin conocer todo lo demás, me entretuvo. Pues no, ni eso. Estamos acostumbrados, aparte, que las películas de Marvel duren un poquito más. Esta, uh-huh, no dura tanto. Y a pesar de que no dura tanto, parece que ni el editor vio la cinta. Al contrario, o sea, es como de, pues aquí el guión dice que dijo esto ella y que acá le contesta esta, pues va. Pero no tienen que ver los diálogos, señor editor. ¿Qué está pasando aquí? Es que dice el guión, tú ponlo. No se puso de acuerdo nadie aquí, ni las actrices, ni nadie. Y a pesar de que incluyen a Nick Fury, que lo terminan pintando como un tonto durante toda la película, ni así, o sea, nada funciona, nada cuaja. Y si nos estás diciendo que esto es como la siguiente... Para, o sea, el fin de la fase para la siguiente fase, ¿no? Si mal no, uh-huh, recuerdo. Más o menos. Al parecer por ahí va.
no funciona. O sea, ¿qué clase de nuevo apertura o abrir una puerta es? No abre puerta nada, al contrario, cierra muchas y es soso, es burdo, es feo, no encaja, no. Agrégale que todavía lo que sucede es que desafortunadamente la directora terminó en pleitos cuando ella dijo que supuestamente no. Pero era obvio, porque yo estoy seguro que no le daban la libertad creativa y era como... hubo un maestro en un curso que una vez me dijo, Marvel es como películas de fábrica en el momento en el que ya tengo todo. Yo tengo aquí el storyboard, tengo el guión y todo, solamente te quiero a ti, director, para que hagas lo que yo ya hice. Ajá. O sea, para que me dirijas y me controles todo esto. Pero no le das libertad, o sea, es como yo voy y veo el storyboard y digo, y es que este cuadro no me gusta, es que este no me gusta. Yo te contraté para que hagas lo que ya está aquí. Son películas de fábrica, desafortunadamente, que ya no hay una intención en la puesta en cámara, no hay una intención en la foto. Todo resulta burdo, todo resulta feo. Y qué bueno que lo mencionas, la directora se fue antes de terminar el proyecto. Uh-huh. O sea, ella lo empieza, a su nombre está en los créditos, pero no se queda al final, ni siquiera es algo que le interese. Y podemos culpar tal vez a la huelga de escritores, a la huelga de actores, por lo que no triunfa esta película. Y también Bob Iger, creo que CEO de Disney, que también está con Marvel, lo mencionó que ellos no estuvieron presentes en el set para ir investigar y saber qué es bien lo que estaba pasando. No es eso, es que ya se les acabó. Tuvo el cine de superhéroes mucho tiempo, un reinado muy interesante y muy bonito. Ya fue, o como lo dijimos en 20 capítulos para hacer este año, tal vez ya no somos el público para este tipo de películas. Y aunque no seamos el público, fíjate que sí tienes un cierto punto, pero ¿qué le estás haciendo a los futuros amantes de esta película? Porque nosotros crecimos con ella desde el 2008. Sí. Época en la que todavía estaban aceptables algunas y otras eran muy buenas. Pero ¿qué le estás ofreciendo al público que viene, a la nueva generación? Que yo siento que no les va a terminar de encantar. No, y además, ¿qué va a pasar? El próximo año vemos Deadpool, no sé si el 2025, no estoy muy seguro. Pero ¿qué va a pasar cuando llegue Deadpool? Que ya lo estás incluyendo ahora sí dentro del universo cinematográfico de Marvel. Uh-huh. Lo que va a suceder es que esa sí le va a gustar al público más antiguo, porque le va a pegarle con estos personajes que van con otras sagas. Aquí la escena post-créditos, ya podemos hablar de la escena post-créditos, ampliamente sale Bestia de los X-Men. Uh-huh. Intenta hacer eso, pero es como la única cosa rescatable que podría ver alguien de 35 años. Un boleto de 70 pesos solamente para verlas en post-créditos, búsquela en YouTube. Ya la pueden encontrar. Ya la pueden encontrar en YouTube, porque algo que me recordó mucho a esta época en donde cuando Michael Keaton iba a ser Batman en el 89 y se iba a estrenar, pues obviamente no había YouTube, no había nada de computador. La gente pagaba un boleto de cine para entrar a ver los trailers y que pudieran ver la película. Yo creo que entonces, no sé cuáles hayan sido las películas que les generó dinero nomás para ir a ver eso, el avance, pero aquí es lo mismo, o sea, ¿qué crees? Digo, ya estamos siempre en el internet, nos damos cuenta de todo, ya no es tan fácil como, y eso se debe a la mala recaudación. Si hubiera sido personas o gentes que dices, ay, es que ya viene haciendo postcréditos, los invitas a chutarse todo y ahí te van a presumir de que, ay, la película más taquillera y no sé qué, solamente se quedaron para verlo haciendo postcréditos. Sí. O sea, realmente... Sí, hay que decirlo con todo. Véanlo en YouTube, no gasten. Y creo que ya no está en cines, todavía está en cartelera. Creo que ya no está en cartelera y pues muy pronto obviamente llegará a la plataforma de Disney Plus, es obvio. Y si llega a Disney, adelántenle. O sea, la verdad la escena de Bestia es lo único que vale la pena de toda la película de los 90 minutos. La película, todavía la película más corta. Es lo que te digo, es la película más cortita cuando nos tenía acostumbrados a películas más largas. Que qué bueno que es corta, hubiéramos sufrido un poco más en el cine si lo hubiéramos visto más larga. Pero pues bueno, qué lástima. Y casualmente, mira, es mi número 3. Dale, adelante. Esa es mi número 3. De Marvel es mi número 3 por todo lo que ya mencionamos. No le veo por dónde siga Marvel, a menos de que quiera seguir vendiendo juguetitos, que yo creo que ya ni eso. O sea, porque vas ahorita a las tiendas departamentales y ves los juguetes de temporada que pidieron los niños en Navidad para que les traigas Santa Claus, y ni eso está. O sea, Que ni siquiera los juguetes ni nada, porque si no generas un buen impacto, la gente no está hablando de ello. No es como que vieras a personas emocionadas de que, ay, tienen que verla, es que representa esto y no sé qué. Ni eso. Y los juguetes, te aseguro que la lista de deseos no va a estar ni Shazam, ni Blue Beetle, ni Flash,
ni de Marvels. Hoy, este año fue malo para los superhéroes, de verdad que fue malo y lo demuestra en este top. Así como también... ¿Tu 3 cuál es, amigo? Me voy a mi 3 y lo dijiste, Indiana Jones. Yo la subí un poquito más porque... Ahí quedamos al revés. Realmente Indiana Jones es un héroe, de los primeros héroes de acción que yo conocí, yo creo que tú también. Ajá. Me emocioné cuando dije, ay, va a salir la 5. Pero tenía miedo porque dije, Harrison Ford, y ya chequé, tiene 81 años. ¿81? 81 okay. años. El cuate tiene 81 años, lo pones a dar una maroma, le cae la una escalera, un estante, una escalera ajá, sí. encima. Te juro que pude escuchar cómo él decía... Oh. ¿Cómo crujió? Sentí que algo crujió y no fue el librero o los libros. Realmente siento que él salió lastimado, porque ¿cómo vas a encontrar un doble como de esa corporalidad para que haga las escenas de acción? Lo peor es el momento de que cuando hay escenas de que está corriendo... No es por nada, pero el pobrecito corre. Hay una parte en la que va a robar un caballo y esa parte es en la que va corriendo. Voy a necesitar su caballo. Pero así ya todo probado, digo, ya, por favor, déjenlo en paz. Y además que creo que no termina de respetar tal cual la línea de las películas que nos venían platicando. Exacto. Si recordamos la 4, habían hablado algo de su hijo, que era quien le iba a pasar la estafeta, ¿no? Ajá. No sucede. O sea, al final termina por ser como de decirle al público, oigan, público, ¿saben qué? Lo que les conté ya no existió. Vamos a pasar a otra cosa y ahora sí, te voy a contar una historia nueva, prepárate para ella. Y es como de, oye, espérate. Lo que me contaste en la pasada, y que nada más te mencionen como que, en la guerra o algo así, ¿no? Se murió en la guerra, y es como de, ¿qué? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Dónde? ¿Cuándo? Y le afecta, o sea, el cuate anda como si nada, dice, ay, lo extrañé nomás para esta escena y ya voy a seguir con mi vida. Realmente no hay un proceso en el personaje que diga, wow, o sea, la perdí. Y luego, todavía se cuenta que se divorció, cuando en la escena final, de la cuarta, se está casando, dices, el matrimonio no le duró nada. Y todavía te dejan entrever como que la chica que lo acompaña va a ser la nueva Indiana Jones. Como quien le da la estafeta. Ajá, porque hay que aclarar también que nuestro querido actor Shia LaBeouf no regresó porque... Pues tiene problemas. Unos cuantos problemitas. No es tan fácil trabajar con él, como lo han dicho muchas veces. Así que pues yo creo que no se querían aventar un peso así. Y pues termina traicionando toda la saga, termina traicionando toda la historia que nos viene contando. Y desafortunadamente resulta burda. Efectos especiales, ya dijimos, hay una parte en donde están en el tren. Horrible. Y van así de que, así a super velocidad. Te juro que se ve como el CGI así de que... moviéndose y se le ve casi la cara viejito. No funciona. Y de verdad es una falta de respeto. Y lo único rescatable y la razón por la que no lo pongo en el 2 es por Mads Mikkelsen. O sea, lo hubiera puesto tal vez más abajo, pero inclusive Mads también tiene... Y no es que esté, no es que actúe mal. Como decimos, está mal dirigido. Y dirigido por James Mangold, ¿no? Eso es extraño. Exactamente. Qué feo que tengamos un director de este calibre en el 3 de nuestros... 3 y 2 de nuestras peores películas del año. Quiere decir que la hizo tal vez por encargo. Lo hemos dicho también cientos de veces. Hay que pagar el gas y la renta. Ni modo. O sea, cuando hay que hacer eso, pues hay que hacer eso. Pero pues igual para tu nombre, carnal. Hasta que yo creo que él sabía que dijo, sé que no voy a tener libertad creativa. Pues bueno, es que ya las regalías de Logan ya no son tantas, o las regalías de Ford contra Ferrari tampoco. Ya no dejan tanto. Necesito lana y pues bueno, o sea, está bien. Tal vez no tuvo esa libertad para entregarnos una buena, que creo que no va a ser la última, obviamente, de Indiana Jones. Obviamente no. Y pues dijo, les voy a entregar esto, y yo creo que en la premiere inclusive no se le ve contento. ¿No? O sea, es como que... no quiero ver esto. Estoy aquí, pero bueno. ¿Qué te parece si pasamos a la 2? Porque ya entramos ahí al top 2. Podium. Prepárense, público. Prepárense para esto que van a escuchar. En mi 2 está Winnie Pooh, Blood and Honey. Una cinta de serie B con muy, muy bajo presupuesto. Pero llegó a salas de cine y yo pagué mi boleto para verlo. Y estoy en todo mi derecho de decir que es la segunda película peor que he visto este año. No me acuerdo si tú la viste, amigo, porque cuando fue el programa... La vi Astra Prime. Porque, ok, ya llegó. Sí, cuando hablé de ella en el programa, que ya fue hace mucho tiempo, fue casi a principios de año, me dijiste que tú no la habías ido a ver porque no te llamó la atención. Ajá. Y qué bueno que no la fuiste a ver porque no te llamó la atención, porque yo gasté en eso. Hay que recordar que el nombre de Winnie Pooh, los personajes, algunos, no todos, ya son como de uso público. O sea, si Memo y yo quisiéramos mañana hacer aquí una película de Winnie Pooh, podríamos hacerla. Sin pagar derechos ni nada. Todos podemos usar el nombre y la imagen de Winnie Pooh como nosotros queramos. Qué padre, qué bonito. Pero bueno, aquí es como darle el giro a que estos personajes, Winnie Pooh, Piglet y creo que nada más. Sí, nada más dos.
Porque en la secuela va a salir Tiger. Ah, sí, cierto. Nada más ellos dos son abandonados en el bosque de los Milacres, creo que se llama. Ajá, Cienacres, no sé cuál se llama. Y terminan siendo malos porque son caníbales y empiezan a cazar a nuestro querido Christopher por todo el bosque. No funciona. No. Esto está horrible, esto está mal hecho. Yo sé que es una película serie B, yo sé que hubo muy bajo presupuesto, que no era como la gran idea ni la gran cosa, pero pues es que ¿para qué la presentas en cine? Sí. O sea, si lo hubieras subido a YouTube sola, como hay un corte de Shrek que hacen algo así muy parecido. Ah, de Fiona. De Fiona, tú me lo pasaste. Sí. Que es Fiona como una mala, como una caníbal o algo así. Ajá. Pues bueno, lo vi gratis en YouTube y tardé 20 minutos en verla, o sea, no me duró tanto. Para empezar, esta película dura como una hora y media a lo mucho. No es buena por donde la vean, las actuaciones son pésimas, pésimas. Parece que agarraron una cámara y se pusieron a filmar matanzas y masacres porque sí. Ni siquiera es divertido, los amantes del gore no les va a gustar. Esto no funciona por ningún lado. No genera nada y la verdad, y qué bueno que lo vi hasta Prime hasta ahora, estoy diciendo que, digo, oye, porque Prime se paga 99 pesos y ya, pues, si la quieres dejar de ver, pues la quitas. Ay, y aparte, pues, ves y otra la cosa. Sí. Y puedes ver otra cosa. Aquí, desafortunadamente, la vi y ni siquiera apela a una película serie B que pueda generar algo de que digas, wow, o sea, bajo presupuesto, pero lo que sí es que mis respetos a los directores y productores, porque de no sé qué tal, no llegaron ni al millón del costo. Ajá. Y recuperaron. Ah, sí, eso sí. Por un chorro. O sea, creo que no les tengo la cantidad de por cuánto, pero duplicaron lo que les costó o hasta lo triplicaron. Cosa que de verdad siempre se busca de hacer este tipo de películas, donde quizá no busques generar como que la intención artística y demás. Pero aquí generan este dinero, lo que les da para la secuela, que es donde van a incluir a este Tiger, porque Tiger vence los derechos el siguiente año. Pues habrá que ver qué hacen con esto. Yo no espero ver la segunda, tal vez mejore, tal vez no. Ya lo veremos. Volvemos al mismo punto. Que haya una buena taquilla no quiere decir que sea una buena película. Hay que recordar eso siempre. Exacto. Porque no se empata, no es por ahí. Nomás no menciones Avatar. Avatar sí. No. Pero bueno. Conste que nadie quiso mencionar Avatar. Tú lo acabas de mencionar. Ya te conozco. Deme nos tu vamos dos. A la siguiente. Nos vamos a... Yo ya tu lo número dijiste dos. Con Five Nights. Five Nights. Jugué el videojuego. No soy tan fanático como lo he visto en otros videos de YouTube o como amigos que yo tengo. Es un videojuego que resultó ser un éxito. Que la verdad, la historia detrás de ello, a veces hay muchas teorías en internet sobre el juego, sobre la historia, que me generó mucho hype al momento de saber que iba a ser una adaptación cinematográfica. Adaptación cinematográfica que, como ya lo comentaste, no funciona. Un pésimo guión con un villano que ya sabíamos quién iba... Ahí lo voy a decir, o sea... Ya podemos hablar con spoilers aquí. O sea, Matthew Lillard desde el principio se veía como el villano de que, oye, tengo un trabajo en una fábrica, solo tienes que cuidarla y ya es todo. No pasa nada malo. Desde ahí, lo sé. O sea, que está bien porque, bueno, si entendemos la historia, si vemos el videojuego, ya sabemos que va a pasar eso. Pero estoy viendo la película. Uh-huh. O sea, intenta esconderlo un poquito por lo que vemos. Los fans amaron la cinta. No nos vamos a meter con los fans. Nada, qué bueno que la amaron. O sea, si eres tan apegado a ese videojuego, porque yo no lo soy, o sea, yo lo jugué 2-3 veces. Ajá. Pero si eres apegado a ese videojuego y te gustó, sin problema. Pero como pieza cinematográfica... No funciona. No funciona. Una historia mal contada, personajes que nada que ver. Arcos que dije... se lo sacaron de no sé dónde y lo cerraron hasta, o nunca lo cerraron. La policía, nada que ver. Nada que ver. Que resultó, vamos a hablar con spoiler, resultó ser la hija y es como que, sí. ¿Qué momento me lo estás planteando? Un horror, ese es mi número 2. Y bueno, creo que podemos decir que estamos en el número 1. Vamos a decirlo como es. Sí, vamos a decirlo y que casualmente siempre conjugamos. Hay casi diferencias en la mayoría, o sea, tenemos unas que suben, bajan, pero siempre las primeras coincidimos. A los que ya nos han visto hace mucho tiempo, saben que pasa esto por lo general y sin ponernos de acuerdo, ¿eh? Eso no con cualquiera. Hasta ahorita estamos hablando de nuestro top, no lo hemos compartido ni nada, hasta ahorita con nadie. Lo estamos hablando. Nuestro número 1, El Exorcista Creyentes. No. Una película que, mira, y hay que mencionarlo, amigo, porque también hay que ser justos. Técnicamente no es lo peor que hemos visto. En guión tampoco, en forma y fondo tampoco, me refiero a fotografía, ejecución, etcétera, no es lo peor en su conjunto. Pero por lo que significó para la saga o para el clásico de terror, que es El Exorcista, claro que se merece ser la peor película del 2023. La peor película del 2023, una falta de respeto. Tal vez no al nivel de Indiana Jones, porque ya lo estaban faltando desde la 4 más o menos. Más o menos. Pero aquí una película que realmente...
supuestamente pintó o pintaba para hacer el gran regreso, porque lo pintaron como secuela de que, ah, vamos a hablar ahora de eliminar todas las líneas temporales que se han hecho desde El Exorcista 3 o 4 o algo así. Ajá. Y ahora hablamos de esta, o sea, esta es la nueva línea temporal, desde aquí nos vamos a ir con todas estas nuevas cintas. Traen de vuelta a Regan, traen de vuelta a la mamá de Regan. Sí. Para faltarle al respeto. Para faltarle al respeto. La señora, creo que nada más fue al día de llamado y dijo, tu escena es nada más esta, haz esto, gracias, adiós. Y la otra escena va a estar cubierta de vendas con los ojos. Y el final, bueno, que es el final, podemos hablar con spoilers, ya los puedes decir. ¿Para qué hacen esto? ¿Para qué regresan a las dos protagonistas en una escena final que nos da el pie a que haya otra? ¿Qué va a pasar? Obviamente lo sabemos porque creo que no le fue tan mal en recaudación. Uh-huh. Pero volvemos a lo mismo, no porque genere quiere decir que es buena. Esto está mal escrito, no tiene sentido, no genera ni siquiera terror. Recordemos lo que era El Exorcista cuando fue El Exorcista. Fue una película que, digo, si el público la vio, la querían cancelar. Claro, o sea, la querían cancelar, causó desmayos, fue algo muy fuerte que sucedió para el cine y fue un antes y un después del cine de terror. Y aquí que digas, bueno, es que vamos a seguir con esta línea y vamos a tener de vuelta a algunos personajes, no jala, no funciona. Sabemos que existe un Exorcista 2, uh-huh, que existe un Exorcista 3, que hay serie, que hay diferentes cosas, pero esta no la marcaron y nos dijeron que era el gran regreso, uh-huh, que era la gran apuesta de una película de terror. Por favor, se los imploro, por favor. Si tienen oportunidad de verla en plataforma, no la vean. No. En verdad, no la vean. No la vean. Yo sé que no es coincidencia, pero antes de que se estrenara El Exorcista Creyentes, murió William Friedkin, el director de la primera cinta del Exorcista. No se me hace coincidencia. El cuate ni siquiera quería verla, te lo aseguro. Era una cinta que de verdad, aunque pintaba para hacer algo interesante, ya lo dije, no lo es. Es burda las actuaciones en la parte en la que están exorcizando a las niñas y que el papá está viendo a su hija. Estás viendo a tu hija sufrir, estás viendo a tu hija siendo poseída, siendo invadida por un demonio y estás, oh no, no. Cuidado. Y luego hay una parte en la que requieren un sacerdote. Eso puedo darle un acierto en el que buscan juntar las distintas religiones, ajá, las distintas creencias. Está bien, porque en cada creencia ahí está el mal. En cada creencia tiene que existir el mal. Y luchan contra el mal. Y lucha contra el, ajá, mal. Pero aquí en la parte de que necesitamos un sacerdote, el sacerdote, o sea, dice, no, yo no puedo hacer esto. Se va al carro, lo convencen de que entra, lo matan. ¿Para qué? No sé yo. ¿Por qué la necesidad de, sí, hacer este tipo de personajes o hacer este tipo de escenas? Que a mí lo que me dio fue risa. Te juro que me reí y puedo sonar mal, pero me reí porque dije, no puede ser. Y el problema es que se quiere tomar muy en serio, que esta película se quiere tomar muy en serio en vez de decir, bueno, pues vamos a jugar un ratito y vamos a divertirnos. Pues no, se toma en serio y es donde falla, amigo. Es donde falla y de verdad que yo espero que, digo, generó en taquilla, pero espero que no regresen y si regresan hagan algo completamente diferente. Yo también espero. No me hubiera enojado, no lo hubiera puesto tan arriba ni en el número uno si me pintas El Exorcista pero sin nada que ver con la anterior. O sea, que es El Exorcista pero seguimos la línea de otra parte, o sea, tal vez una nieta de Regan o algo, no sé. Pero no. Pero tienes que traer a los actores que Ellen Burstyn, si no me equivoco, es la actriz que hace a la madre de Regan. O sea, ya estaba demasiado, o sea, se le veía cansada, es como, nomás la trajiste a esto, sin necesidad, sí. Y luego, pues pobrecita mujer, de verdad que no se merecía esa despedida, porque espero que en la siguiente ya no tengan nada que ver, y al menos la segunda tiene muchos zapatos que llenar en el sentido en el que no creo que puedas entregarme algo más mal. ¿Qué es esto? Pues ya veremos, amigo, ya veremos. Ese fue nuestro top. Esperemos también que este top llegue ahí y se empate más o menos con los Razzies. Estaría bueno, sí, saber si de lo que dijimos aquí algo llega a los Razzies, que son como los anti-Oscar, para los, uh-huh, que no sepan, son como la entrega, lo peor del cine del año. Ya lo veremos. Siempre es un gusto hacer este tipo de listos porque pues nos divertimos. Al final, uh-huh, siempre vemos cine y lo decimos así un poco exagerado, que no vean estas películas o que las vean, etcétera. Véanlas si quieren. Esto nada más es una opinión. Cada quien puede tener la opinión que quiera. De ver las cintas. Si a ti te gustó El Exorcista, que porque te espantaste, adelante. Háganoslo saber también. Ajá, nos pueden dejar en las redes sociales. Voy a decir, por cierto, por redes favor, sociales. Échatela. WhatsApp 844-300-13. Instagram, Facebook y YouTube, enlace 3 Saltillo y X, enlace 13-bajo. Síganos en esas redes sociales. Nos gustaría leer sus tops, qué películas fueron a ver. Incluye todo, cine, plataforma.
plataformas, lo que hayan visto, de verdad, háganoslo saber. Inclusive, lo que hemos estado hablando durante todo el año, si son otras que vieron en otra parte, si son algunos afortunados que han ido a festivales y dices, yo vi este cortometraje, o yo vi esta película y padre, no me gustó. Qué padre. Todo es bienvenido. Aquí, de verdad, nos encanta leerlo y como ya, ya dijo mi amigo, no somos nadie para decirle que no la vean. Véanla, el cine se disfruta de esa manera. El cine y el arte en general es muy subjetivo. Lo que te puede gustar, a mí no me gusta. Véanos próximamente en el top de lo mejor. Hay algo en lo que quizá no vamos a coincidir. Ándale, algo en lo que quizá va a estar, algo en lo que quizá digo, pues es que siento que está en primero. Pero así es esto. Y de verdad, muchísimas gracias por seguir aquí con nosotros, amigo. Muchas gracias también por dejarme compartir esta. No, hombre, muchas gracias parte. A ti y muchas gracias al público por estar viendo este especial. Igual, pues le recordamos, habrá otros dos, uh-huh. O mejor. Y lo que esperamos. Pero pues, no comamos ansias, ya iremos viendo poco a poco. Ya. ¿Qué te parece si ahora sí nos vemos el próximo jueves? Nos vemos el próximo domingo. 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 Nos vemos.